Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, a una nueva entrega después de bastante tiempo de cosas que he jugado recientemente. Bueno, en realidad es de hace pues 3 meses, un poquito más de 3 meses. Así que bueno, ya iba siendo tiempo de hacer un nuevo vídeo de esta serie. Que siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien porque, bueno, vosotros encontráis recomendaciones. Yo puedo aquí un poco sacar juegos que a lo mejor no sabéis que estoy jugando, ¿vale? Porque bueno, los que me seguís en generación actual sabéis que juego pues a los lanzamientos de la semana. Luego también pues yo qué sé, con la serie de los lunes sabéis que estoy jugando a Castlevania, que juega Flashback y tal. Pero bueno, hay muchos más juegos que voy jugando y que nadie se entera, así que nada, los voy a comentar aquí hoy. Y bueno, vamos a empezar con aquí con la Nintendo DS, con Final Fantasy IV, que es un RPG que bueno, que por supuesto ya me pasé hace muchísimos años, ¿no? Pero uy, se va a caer, ahí, se queda quietecito. Llevaba bastante tiempo sin jugarlo, ¿vale? Y la verdad que bueno, que me apetecía y digo, pues mira, en la Nintendo DS, que además viene, digamos, remasterizado el juego. Es decir, es una especie de remake que trae algunas cosas nuevas, algunas, incluso algún... La historia no es exactamente igual, por lo que estoy pudiendo ver. Ahora mismo llevaré pues unas 6 horas de juego, aproximadamente, en este remake de la Nintendo DS. Ya sabéis, RPG de batalla por turnos, tradicional, pero con... Este fue el primero que incorporó lo que se llamó el sistema de batalla activo. Que esto lo que hace es que, aunque es batalla por turnos, pero influye un poquito también el tiempo real, ¿de acuerdo? Se puede, mientras nos toca mover, sigue pasando el tiempo. Es decir, en las batallas por turnos, por ejemplo, los 3 primeros Final Fantasy, pues cuando es tu turno y el rival no puede hacer nada. Aquí cuando es tu turno, el reloj sigue corriendo y el rival puede pegarte. O sea que en ese sentido incorporaron ese elemento a partir de Final Fantasy IV. Que bueno, para los que veáis estos vídeos desde Latinoamérica, este es el Final Fantasy II de la Super Nintendo. Allí en América se llamó Final Fantasy II en su época. Aunque hoy en día ya nadie se refiere con esa nomenclatura a los Final Fantasy que solamente salieron con ese nombre en Norteamérica, ¿vale? Todo el mundo no dice Final Fantasy II, sino que todos sabemos que es el 4 y se le llama de esa manera. Y nada, pues bueno, también este Final Fantasy, aparte de eso, quiero decir que es uno de los que en mi opinión pegó un giro a la saga, porque fue cuando ya la historia, el argumento, se volvió muchísimo más maduro. Además, el desarrollo de personajes, la caracterización de personajes en este juego me parece estupenda, me parece el primer Final Fantasy que lleva eso a otro nivel, ¿no? Que puedes incluso llegar a sentirte identificado con los personajes, que en mi opinión es algo muy importante en los RPGs. Y este, pues bueno, ahí con Cecil, con Rosa, con el príncipe de Damsian, con la niña también, con Rydia. No sé, son personajes carismáticos, a mí por lo menos son personajes con los que acabo teniendo cierta empatía. Y en ese sentido, pues creo que es un RPG que, para alguien que no conozca la saga Final Fantasy, pues puede ser una buena introducción este Final Fantasy IV, que encima tiene secuencias en vídeo, por ejemplo, pues para empezar el juego. Luego hay ciertas partes de la historia que nos la cuentan con vídeo también. Hay voces, digitalizadas también en algunos momentos. En fin, que además el juego de Super Nintendo, el Final Fantasy, bueno, 4 japonés, pero de ese no os enteraríais, el 2 norteamericano, que es el equivalente a este, es un juego que seguramente conseguirlo vale bastante dinero. Entonces, bueno, este es el mismo juego, tiene ahí algunas pequeñas mejoras, y en Nintendo DS yo creo que debe ser un juego fácil de conseguir, así que yo os recomiendo si queréis que le deis una oportunidad a este juego de Nintendo DS. Remake además del año 2008, que se hizo pues, con motivo del 20 aniversario de la saga, así que bueno. Vamos a seguir aquí con Dreamcast, Daytona USA 2001, está jugando bastante a este juego. Y voy a ser sincero, creía que este juego iba a salir elegido para la serie de los viernes. Tenía yo ese presentimiento, no le faltó mucho, se quedó justo a las puertas, se quedó sexto. Yo creía que en lugar del Quake 3 iba a salir este juego. Bueno, juego de carreras, un remake del juego original de arcade, que ya se había hecho un remake para Sega Saturn, pero este incorpora todavía más mejoras, que no tenía la versión de Sega Saturn. El juego mantiene los 8 circuitos que había tanto en el arcade como en el Daytona USA de Saturn, el Championship Circuit Edition, que es una edición que salió posteriormente con más circuitos. Este juego los tiene todos los juegos de esos juegos que comento, todos los circuitos de estos dos juegos, y además tiene 10 coches, que es una cosa que a mí en los juegos de carreras me suele gustar bastante, que haya variedad de vehículos con los que correr, ¿no? Yo de todos los que hay me elijo el Lightning, que es un juego que, bueno, que no tiene a lo mejor
tanto grip, tanto agarre como otros coches que vienen en el juego, pero tiene bastante aceleración y bastante velocidad punta. Digamos que es un coche que me parece bastante equilibrado, ¿vale? Porque luego hay otros también que tienen mucha más aceleración, pero agarran muy poco, entonces se traza bastante mal el tema de las curvas. Este juego lo que tiene es un control un poco tosco. Para alguien que no haya jugado nunca al juego y lo toma por primera vez, parece que el juego gira bruscamente, que cuesta bastante pillarle el punto a las curvas. Pero bueno, yo puedo asegurar que cuando le pilléis el manejo es un juego súper adictivo, un juego de carreras muy arcade, pero que conserva cierto realismo, ¿no? Con lo que sería la conducción en la vida real para aquellos que os guste pues, el tema de los deportes de motor, ¿no? Si a alguno gusta la Fórmula 1 y todo el tema este del pilotaje, pues este es un juego que conserva ciertos elementos en cuanto a trazada, en cuanto a machacar el tiempo por vuelta, digamos, con regularidad, que es una cosa muy importante. No se trata de hacer una buena vuelta, una vuelta brillante y luego el resto tirarlas a la basura. Se trata de tener un ritmo constante de carrera. Y en este juego precisamente se busca eso. Así que un juego que parece súper recomendable. Además con esa famosa canción, ¿no? De Daytona, let's go away. O sea que la verdad que muy interesante. Este Daytona USA para la Dreamcast, que si no tenéis ningún Daytona USA, si no tenéis el de Saturn, bueno, y si lo tenéis da igual, pero si no lo tenéis con más motivo, esta versión de Dreamcast me parece muy recomendable, ¿vale? Bueno, ahora os voy a comentar, esto lo voy a dejar para luego, os voy a comentar un juego que he estado jugando en la PlayStation 3, en la red, online, ¿vale? Porque es un juego de PlayStation Network, es el NBA Jam On Fire Edition. Es un juego que salió pues un poquito para hacer el equivalente en PlayStation 3 y Xbox 360 del NBA Jam de la Wii, que supongo que muchos de vosotros también estáis siguiendo la serie de NBA Jam de la Wii en generación actual. Estamos ahí pegando unas buenas sesiones de risa. Pues el NBA Jam On Fire Edition, que es el de la PlayStation 3 y Xbox 360, pues es básicamente el mismo juego. A mí el de la Wii me parece más difícil contra la máquina, pero bueno, yo contra la máquina prácticamente no he jugado en este NBA Jam de la PlayStation 3. Lo que he jugado, y es la gran diferencia con respecto al de la Wii, es online. He jugado muchísimos partidos online. Los últimos, pues no sé, mes y medio, dos meses, he jugado muchos partidos online. La verdad que, bueno, hay algún que otro tío que hace trampas, ¿eh? Algún que otro chetero, pero en general no está nada mal el online de este juego. Y además pues hay una serie de desafíos que se ponen semana tras semana. Cada semana se resetean los rankings, ¿vale? Cada semana se resetean las puntuaciones de cero. Tú tienes un nivel de experiencia que ese no te lo quita nadie. Tú, por ejemplo, pues eres nivel... hay hasta nivel 50, ¿vale? Eso te lo guarda, por supuesto, el juego. Pero luego lo que son los puntos semanales o los desafíos semanales, eso va cambiando cada 7 días, ¿vale? Eso va cambiando cada 7 días. Y bueno, pues hay una comunidad que todavía es bastante activa, es un juego de hace un año, pero todavía perfectamente un viernes, un sábado por la noche, perfectamente puede haber 200, 300 jugadores conectados. Y bueno, pues la verdad que es un juego que tiene todavía una comunidad activa, que os metáis a la hora que os metáis, hay gente para jugar. Y bueno, pues la ventaja que tiene también con respecto al NBA Jam de la Wii es que las plantillas están mucho más actualizadas, porque son las plantillas de la temporada pasada de la NBA. Con lo cual, por ejemplo, pues en los Knicks, que yo soy de los Knicks, pues viene Carmelo Anthony, que por ejemplo en el NBA Jam de la Wii todavía venía en Denver. Entonces, bueno, evidentemente cambia mucho el tema llevando a Carmelo Anthony, ¿no? Que por cierto, ya sabéis que ha empezado la temporada de la NBA y los Knicks han empezado de puñetera madre, ¿eh? Así que, bueno, ahí estamos este año. Nada, y NBA Jam pues es un NBA Jam como los de toda la vida, 2 contra 2, con el mismo tipo de movimientos, se puede decir. Pero bueno, pues tiene ahí eso de poder jugar online, ¿no? Que es un NBA Jam que se puede jugar online, que es una cosa que yo creo que le añade pues un interés grandísimo. Creo que el juego ahora mismo está por 10 euros en la Store, o sea que yo creo que es un juego que a quien le guste la saga NBA Jam es imprescindible. Bueno, siguiendo con los deportes, este es un regalo del amigo Holdy TVC, en que ya lo he podido jugar más en profundidad. Es el Top Spin, el primer Top Spin de toda la saga, que salió en la Xbox. Y bueno, la verdad que es un juego que él me lo recomendó hace tiempo, porque yo hablaba bastante de Virtua Tennis 2 y nada. Él me dijo, pues el Top Spin tienes que jugarlo, a mí me gusta mucho más. Yo le dije en aquel momento, bueno, pues ya lo intentaré probar, no sé qué. Total, que al final me dijo, bueno, pues yo tengo dos, te voy a regalar uno. Total, que me lo envió hace un tiempo. Lo he jugado bastante, quiero decir.
Y bueno, es un juego distinto. Virtua Tennis 2, por así decirlo, es un juego de tenis mucho más arcade. Mucho más arcade. Y este es un juego de tenis pues mucho más realista. Y la verdad que me ha sorprendido bastante, porque además a nivel gráfico también es un juego que se ve de manera estupenda. Hay que tener en cuenta que es un juego del año 2003. O sea que es un juego que tiene ya casi 10 años. Pero se ve fantástico incluso a día de hoy. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Los movimientos, sobre todo la forma de jugar al tenis, ¿vale? Porque aquí hay que tener en cuenta quizá cosas que en Virtua Tennis 2 no influyen tanto, ¿no? Aquí tienes que trabajarte mucho más los puntos, abrir ángulos, y una vez que has abierto ángulos, pues intentar dar el golpe ganador, pero es una cuestión quizá, es un juego que quizás se asemeja más a lo que es el tenis en la realidad, que supongo que es el motivo por el que a HolDTVC, a Álvaro, le parecía un juego superior al de Dreamcast, al Virtua Tennis 2. Hombre, yo me sigo quedando con el Virtua Tennis 2, pero quiero decir que este juego pues es estupendo, me está gustando muchísimo. Y además tiene un aliciente que quiero comentar, que es que bueno, mi tenista favorito de todos los tiempos es Pete Sampras. Y aquí viene Pete Sampras precisamente en el juego, además viene aquí en la carátula, es este señor de aquí, Pete Sampras, una leyenda del tenis. Y bueno, pues la verdad que bueno, viene ahí también la señorita Anna Kournikova, Leighton Hewitt, en fin, tenistas muy importantes de hace 10 años, ¿no? Así que nada, es un juego que me está gustando muchísimo y de verdad muchas gracias, tío, por el regalo. La verdad que lo estoy disfrutando de verdad. Juego recomendable, muy recomendable para los que tengáis una Xbox original, que yo lo he dicho muchas veces, insisto sobre lo mismo, pero la primera Xbox tiene varios juegos exclusivos interesantes. Este también salió, creo, en PlayStation 2, si a mí ahora mismo no me falla la memoria, pero en cualquier caso la versión superior es la de Xbox, así que bueno. Bueno, quiero comentaros también, esto es otro regalo, esto se va a quedar más de uno flipando, mirad, esto es de la Dreamcast, es la trilogía de Splatterhouse 1, 2 y 3. Esto es un regalo de un amigo que tengo yo en Gran Bretaña, el amigo Andrew, que bueno, que hace cosas de estas, el chico. Hace pues lo que son homebrews, ¿no? Que son juegos que él mismo graba en CDs para... Además aquí, fijaos aquí el CD. A ver si lo puedo sacar. Ahí, ¿eh? CD personalizado. Con la carátula de... Con la máscara, ¿no? De protagonista. Y bueno, pues aquí la portada y todo, que la ha hecho él, o sea, lo ha encuadrado todo él, está chulísimo la contraportada. Bueno, esto pues son los tres Splatterhouse juntos en un mismo DVD, bueno, en un mismo CD, en este caso para la Dreamcast. Los tres juegos, pues bueno, sabéis que el primero salió solamente en arcade y TurboGrafx, y el 2 y el 3 salieron solamente en Mega Drive. Y no sé, pues la verdad que es una pasada, he estado jugando mucho, además, como sabéis que Halloween fue la semana pasada, pues he estado jugando bastante a los tres Splatterhouse, especialmente al primero, que sigue siendo el que más me gusta de los tres. Y bueno, pues la verdad que una pasada. Es una sensación extraña, ¿no? Poder jugar a estos juegos en una Dreamcast. La verdad que, bueno, son tres juegos que para mí representan perfectamente lo que es el ambiente de angustia en los juegos de antaño, en los juegos de 8, 16 bits. Y son tres juegos divertidísimos. Os recomiendo muchísimo la saga Splatterhouse a aquellos que no la conozcáis. Esto está hecho con un motor de un juego también desarrollado por fans de la Dreamcast, que es el Beats of Rage, que es una especie de Streets of Rage, pero con una serie de cambios y tal. Pues esto pone aquí, de hecho, en la carátula, y me lo creo, que está hecho con el motor este de Beats of Rage. La verdad que chulísimo. Y además aquí, bueno, por detrás, es que parece un juego de verdad de la Dreamcast. Aquí pone, pues, compatible con VMU, con la memoria de unidad virtual, arcade stick, con la VGA Box, que es la cajita esta que se puede conectar de la Dreamcast. Con el teclado también, si tenéis un teclado Dreamcast, eso es, no sé, la verdad que es una cosa que me hizo mucha ilusión, me lo mandó para Halloween además, o sea que fue un regalo fantástico. Y para terminar, he estado jugando a un clásico, o el clásico, habría que decir, del software español en Spectrum, que es la Bahía del Crimen. Bueno, no sé si en el momento de publicación de este vídeo, que es en principio, esto lo grabo a martes, pero lo publico mañana miércoles, no sé si estará ya disponible el segundo podcast de IGN. Precisamente vamos a hablar de la Bahía del Crimen, ¿vale? Porque ahora, en este mes de noviembre de 2012, se cumplen 25 años de la salida al mercado del juego. Y bueno, la verdad que hemos hablado ahí durante, en el programa, durante 45 minutitos, 50 minutitos del juego,
Y nada, pues os dejaré el enlace. Si está disponible cuando yo publique este vídeo, pues entonces yo pondré ahí el enlace al podcast. Y si no, pues en cuanto esté disponible lo actualizaré. O sea que si os metéis el miércoles y no está esto, pues entráis el jueves por la mañana y seguro que estará ya el enlace, ¿vale? Y nada, pues eso, la Abadía del Crimen, que se va a decir, ¿no? Juego de Opera Soft, un juego, bueno, una aventura, se podría decir, un juego de aventura, que en la época fue muy revolucionario, en concreto en Spectrum más todavía, porque tenía algo que no se había visto hasta ese momento, que es que el juego está como vivo. Es decir, nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos estar en cualquier parte de la abadía, haciendo la cosa que sea, pero cada personaje del juego tiene una rutina ya establecida, de modo que aunque nosotros no estemos en un momento determinado, en el punto en concreto en el que ocurre un acontecimiento, ese acontecimiento ocurre igualmente. Ahí está la gracia, es decir, es como que sabemos perfectamente que están ocurriendo cosas en la abadía, acontecimientos, pues que si un monje va a tal sitio, a tal habitación, a tal hora, hay que ir a rezar. Entonces, eso ocurre aunque nosotros no estemos presentes. Y joder, eso la verdad que le da una sensación de realismo al juego en la época que no era nada habitual. Este es un juego, hay que decir, muy difícil. Es un juego muy difícil de pasarse. Yo, bueno, pues con un poquito de guía y tal, hace ya muchos años, por supuesto me lo pasé. Es un juego que a día de hoy creo que pudo pasarme perfectamente. Y lo he estado jugando mucho por eso, ¿no? Por preparar un poquito, por recuperar sensaciones, ¿no? Para ese programa de IGN, que la verdad que había muchas ganas de hablar de este clásico. Y es un juego que, bueno, en su versión de Spectrum hay que decir que luce perfectamente. Es uno de los juegos que mejor luce en el Spectrum, lo que es a nivel técnico. Y además, fue brillante la manera de la que hicieron en la época todo lo que fue la programación del juego. Porque claro, un escenario tan grande no se puede meter así por fuerza bruta en un ordenador que en aquel caso tenía una memoria pues limitadísima, ¿no? Como el Spectrum o los ordenadores de la época. Entonces lo que se hacía era, se tenía una base de sprites, como una paleta de sprites, lo mismo que hay una paleta de colores para elegir y pintar en cualquier programa, pues había una paleta de sprites con 256 elementos ya predefinidos, que ya estaban hechos, y a través de esos elementos se construía todo el juego. Entonces, claro, lo único que tenían que hacer en el código fuente, al programar el juego, era indicarle al programa qué elementos tenía que coger en cada situación o al entrar a una nueva habitación. Entonces, claro, de esta manera se permitía ahorrar muchísimo espacio, se comprimía mucho más la información y se podía montar y desmontar rápidamente cualquier habitación justo al entrar en ella, ¿no? Así que, bueno, la verdad que mucho mérito a nivel técnico, un juego además importante, bueno, muy importante, quizá el juego más representativo de la edad de oro de los 8 bits aquí en España. Yo he de decir que nunca ha sido tampoco mi juego favorito de Spectrum. Sé que hay mucha gente de la cual este es su juego favorito, en mi caso no es así. Pero bueno, lo que es cierto es que a nivel de importancia histórica y de importancia técnica, este juego es sin ningún tipo de duda el que más destaca en el Spectrum y también en otros sistemas de la época los que salió. Pero en Spectrum especialmente es un juego que todos recordamos muchísimo. Y es un juego que, bueno, 25 años, feliz cumpleaños, ¿no?, a la Abadía del Crimen. Y nada, pues un juego que he tenido que jugar últimamente y la verdad que me lo he pasado muy muy bien. Además también, de hecho, la noche de Halloween no, pero al día siguiente, el día 1, que era festivo, pues estuve jugando un ratito, el día 1 que fue el jueves pasado, y la verdad que es un juego que disfruté muchísimo jugarlo, y la verdad que lo recomiendo, ¿no? Para los que no conozcáis mucho la Abadía del Crimen, pues es una buena manera de echar una partida ahora con la excusa del 25 aniversario y también de pegarle una escuchada a ese programita de IGN que seguro que os gusta bastante. Así que nada, ya está, aquí están los juegos que he estado jugando últimamente. La verdad que, bueno, hay un poquito de todo, hay un poquito, hay un poquito de Sega, un poquito de Nintendo, Microsoft, en fin, como siempre un poco de variedad. Y bueno, nada, el viernes tenemos Quake 3 Arena, segundo episodio con Sassel, y nada, el lunes pues Castlevania, y para el miércoles que viene ya me pensaré lo que hago. Quiero decir que sé que llevo bastante tiempo sin subir una memoria Spectrumera y quiero subir una pronto, ¿vale? Que no os preocupéis, que sé que siempre hay gente que a lo mejor pregunta un poco que qué pasa con las memorias Spectrumeras. No os preocupéis, tiene que haber pronto alguna, ¿vale? Hay algún juego que tengo ya muchas ganas desde hace tiempo de dedicarle una memoria Spectrumera, así que seguramente en este mes de noviembre vamos a tener una memoria Spectrumera de nuevo aquí en el canal, ¿vale?
Pues nada, chicos, que estéis muy bien. Gracias como siempre por ver el vídeo y ya comentáis, pues si conocéis alguno de estos juegos, me comentáis vuestras impresiones. Y si no, pues ya sabéis que sacáis la libretita, y apuntar que tenéis deberes de nuevo. Venga, un abrazo muy fuerte y que vaya bien la semana. Hasta luego.